Aunque el Día Internacional de la Mujer conmemora una lucha mundial y cotidiana por la igualdad de derechos, sus raíces surgen en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Por entonces, en un contexto histórico signado por la industrialización y sin ley que las ampare, las mujeres eran comúnmente explotadas. El 8 de marzo de 1857, las trabajadoras textiles de Nueva York se unieron en huelga para exigir mejoras salariales y denunciar inhumanas condiciones laborales. En respuesta, la policía reprimió brutalmente y detuvo a las manifestantes. 2 años más tarde, las trabajadoras textiles de Nueva York conformaban su propio sindicato. El 8 de marzo de 1908, miles de mujeres volvieron a las calles neoyorquinas para exigir mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, derecho al voto y el cese de la explotación infantil. Ese mismo año, el Partido Socialista de América proclamaba el último domingo de febrero como Día Nacional de la Mujer. En 1910, las organizaciones socialistas del mundo se reunieron en Copenhague para proclamar el Día Internacional de la Mujer. Lo hicieron en conmemoración de la huelga de las trabajadoras textiles de Nueva York y del movimiento por los derechos de la mujer. El primer Día Internacional de la Mujer fue celebrado el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. El 25 de marzo de 1911, en plena lucha del movimiento feminista, una tragedia dejó en evidencia la perversa precarización laboral de las trabajadoras textiles. Ese día, el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York se cobró la vida de 129 mujeres. Las víctimas, mayormente inmigrantes jóvenes, quedaron atrapadas por la clausura de todas las puertas de salida. En honor a la primera huelga de mujeres y en conmemoración de las víctimas del incendio de Nueva York, en 1977, la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hoy, la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos no cesa. Según el consenso, faltan aún 170 años para cerrar la brecha entre los derechos del hombre y la mujer a nivel mundial. A la luz de los hechos, el trabajo de los movimientos feministas del mundo cobra renovada vigencia cada día. De marzo, una fecha en donde reivindicamos los derechos de la mujer, como bien ustedes acaban de ver en este material, que es un trabajo que empezó hace décadas. De hecho, en el día de hoy, cuando hablamos y vemos los movimientos feministas, que muchas personas toman o hablan un poco así, ay, los movimientos feministas son los responsables de X o que oye de situaciones que dicen o acusan en la vida diaria, pues parece olvidan un detalle fundamental, y es que gracias a los movimientos feministas como los que ocurrieron en esos años es que mujeres y hombres pueden hablar libremente y pueden expresarse, decir a favor y en contra de quienes luchan por la reivindicación de los derechos de la mujer. Esas mujeres que día a día se levantan para asumir la labor de cuidado, que si bien es una labor que está relacionada con la propia naturaleza humana, y lo vemos en los animales, es algo que no podemos diferenciar, porque vemos a como una mamá osa, una perra, o sea, en la naturaleza vemos la labor de cuidado asociado a quien engendra, o sea, quien porta en su vientre a un bebé. Y eso también pasa con la mujer en el caso de ser humano. Más allá de eso, además de esa labor de cuidado, pues la mujer ha desempeñado un rol fundamental en las sociedades, que ha contribuido al desenvolvimiento y de hecho a la
reivindicación de una serie de factores. En el día de hoy, pues, queremos básicamente reivindicar, reconocer ese trabajo que hacen día a día las mujeres en República Dominicana y el mundo. A esas que, por ejemplo, como en el día de hoy, vemos que las boletas de los candidatos presidenciales, la participación femenina en el aspecto electoral en República Dominicana ha mejorado. Hay una gran proporción de mujeres que con un trabajo que se ha estado haciendo a través de los diferentes organismos, los partidos políticos, la conciencia nacional, de involucrar a la mujer en esos temas que son fundamentales, que siempre lo han estado, pero desde backstage, ellas ahora es hacia el frente. Y recordaba que, por ejemplo, cuando Hipólito Mejía tomó como compañera de boleta a Milagros Ortiz Bosch para el año 2000, que la convirtió en vicepresidenta de la República y también ministra de Educación, que tuvo un rol fundamental, pues empezó a visibilizar el aspecto de la mujer más allá, más aún en el término político. Otras que han asumido otras funciones, hay retos en cuanto a que asuman ministerios. En este gobierno hay muchas mujeres en posiciones, pero cuando vemos los ministerios o donde se manejan mayores recursos, no es el caso, no hay tanta presencia femenina, pero sí hay un despertar de la acción política de la mujer. También las mujeres que día a día se levantan en el trabajo, en la vida productiva nacional, la mujer ya forma parte del 40 al 54% de la vida productiva nacional. En términos educativos, la mujer es más en los centros universitarios. Sí está la brecha salarial, la brecha de mejores condiciones para ella misma, que no sea discriminada en función del caso de los hombres. En la función pública, por lo menos en el Estado, hay puestos, hay posiciones que ya tienen un salario establecido y no está tanto esa segregación o esa diferencia, pero en el sector privado hay todavía una brecha y que se busca romper con ese techo de cristal que se enfrentan las mujeres hoy día. A esas que también se levantan, que están en el campo. Recuerdo a una señora en mi comunidad que hablábamos hace unos días de ella, que tuvo que asumir el rol de papá y mamá de sus hermanos y que como cualquier otra persona se levantaba a las 5 de la mañana con un machete en mano, se iba a la plantación de caña, se fajaba a picar caña y luego retornaba a cuidar de sus hermanos. Mujeres como esa también son a las que en un día como hoy nosotras recordamos y reivindicamos. A ellas también que se dedican a las ingenieras, a las profesoras, a todos los segmentos de la vida nacional, periodistas también, como es la función que hacemos Edith y yo y otras muchas más de la República Dominicana. 8 de marzo es una fecha donde siempre vamos a recordar que hay muchas luchas todavía que tienen que enfrentar las mujeres, hay muchas desigualdades en el mundo por la cual tienen que hacer frente. Sin embargo, eso no debe ser motivo para disminuir, sino para seguir fortaleciendo, seguir luchando, seguir buscando a que esas reivindicaciones y esos reconocimientos sociales se hagan en la República Dominicana y en el mundo. Que apostemos a que no tengamos embarazos en adolescentes, que las niñas no sean abusadas, de que podamos cuidar y darle mejor educación, que tengan acceso a una educación sexual para que ellas puedan conocer sus derechos y sus deberes y puedan cuidarse más allá de los temores que otras personas puedan pensar, que salir a la calle no sea una situación de acoso, que no tengas que tener miedo de que por andar en una calle, en un callejón, tenga que recibir el acoso o tenga que ser violentada por otras personas y sobre todo en el caso de hombres. Es decir, que romper con esos estereotipos y esas barreras son parte de los retos que tiene la mujer en el día de hoy, en todos los segmentos de la vida, y queremos reivindicarla. Reivindicarla a ella y saber y reiterarle que tiene una serie de derechos, que tiene que asumirlos, pero también enseñar a esas otras mujeres y a los hombres de su entorno, porque la responsabilidad también parte de la que tenemos es de criar a hombres con un pensamiento distinto al pensamiento machista, al pensamiento patriarcal que se ha infundado en nuestra sociedad y es el culpable de la gran cantidad de feminicidios que tenemos en el mundo, no solo en la República Dominicana, de ir haciendo cambio de esa conciencia de que hombres y mujeres tenemos igualdad de derecho, no somos iguales en términos de contextura física, en términos aspectos biológicos, pero sí en igualdad de derechos, porque los derechos son tanto de hombres como de mujeres, no únicamente de una parte. Entonces, a nosotras nos corresponde también educar en todos los segmentos de la vida, educar en todos los entornos donde nosotras nos encontremos para llegar a ese ideal en donde hombres y mujeres seamos iguales ante la ley y ante la sociedad, sin importar nuestra condición
de mujer. Así que para todas las mujeres en el día de hoy es el mensaje que nosotros desde este espacio les estamos dando, que se transmite a través de Tele Radio América, Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. Agradecido infinitamente de aquellos que nos ven a través de Televisión Dominicana en los Estados Unidos y otras partes del mundo donde llega la señal de Televisión Dominicana. Los que nos ven en el canal de YouTube, especialmente en la página de Edith Febles, donde siempre le vamos a recordar suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otras personas para que sean parte de él y que puedan seguir a Edith Febles a través de sus redes, Instagram, Twitter, Facebook, y también me pueden acompañar a mí a través de mis plataformas en @oglabetiza. Eso es Instagram y Facebook, Instagram y Twitter, que anteriormente ya ahora es X, pero le vamos a seguir diciendo Twitter. Ustedes saben que esa batalla que tengo de decir ex Twitter es siempre un tema, pero en este espacio recordarles que pueden buscarnos y compartir. Agradecidos los que nos ven en la transmisión en vivo de Facebook que se hace a esta hora de la mañana, o también si lo ven en diferido, porque eso permanece en las plataformas tanto de YouTube como de Facebook. Gracias, gracias infinitas. Con esta información nosotros vamos a la pausa en el día de hoy, señor director, porque tenemos un programa cargado de mucha información.